Respetua izateko, ba, nik uste eta ziko garela, ja. Vale. Bueno, pues, lo dicho, egun ondan hori eta ongieto horiak bizikidezarako arkitektura topaketei, ba, bukaera ematen duen jarduera honi. Buenos días a todos y desde Saramari, promotores de este proyecto, os damos las gracias por querer compartir con nosotros esta jornada de cierre de lo que han sido los encuentros de arquitectura y convivencia. Bueno, ahora me toca dar las gracias a todos, intentaré ser breve. Bueno, queremos dar las gracias a todos los ponentes y participantes de los talleres, así como a John de Paisaje Transversal también por ayudarnos a hacer la difusión y ayudarnos también con el streaming de estas jornadas, ¿no? De estas ponencias. Eskerrik asko también a Bilbo Arte, a Gabriel Villota, también de ISBAC, de la UPV, por cedernos sus espacios y por ayudarnos también en la difusión. Eskerrik asko al Colegio de Arquitectos por ayudarnos a difundir el programa. Y eskerrik asko también a la coordinadora de Astra, Bernica, por todo el trabajo previo que han realizado con todo por la praxis. Y preparar y gestionar el proyecto, o sea, el taller que han realizado en Astra Guernica. Y ya por último, pues me gustaría nombrar a las instituciones que han ayudado a financiar GAT, ¿no? Que ha sido, por un lado, ha sido el Ayuntamiento de Bilbao, luego ha sido la Fundación 2012 y el Gobierno Vasco, en su programa Fábricas de Creación. Bueno, GAT ha sido un programa, o es un programa teórico-práctico que lo que quiere es visibilizar y poner en valor todas aquellas iniciativas que arquitectos, artistas, urbanistas, sociólogos, activadores urbanos o agentes para la cooperación al desarrollo o incluso asociaciones vecinales están realizando, pues, con la intención de activar prácticas que mejoran la convivencia y la urbanidad de las ciudades, sobre todo en esos espacios compartidos. En este recorrido, normalmente sus experiencias y prácticas se suelen cruzar con los propios usuarios de la arquitectura y esperemos que así sea, ¿no? para cambiar esa forma de trabajar y poder incluir también al usuario dentro del proceso de diseño de esos espacios. Durante el mes de octubre bueno, se han realizado una serie de talleres, incluso esta primera semana de noviembre, que lo que vamos a hacer es mostrar esa muestra de los resultados realizados en los talleres en la parte de la sesión de la tarde. La sesión de la mañana la vamos a dedicar un poco a compartir 6 experiencias que a nuestro juicio, pues, nos parecen interesantes y que se contextualizan dentro del programa de BAC, y a la tarde lo que vamos a hacer es eso, presentar un poco pues esos trabajos que se han realizado, ¿no? Bueno, si os parece, os cuento brevemente en qué han consistido un poco los talleres, ¿no? Y cuáles han sido. El 19 de octubre, la artista Sayoa Olmo, junto con Oyane y Sayoa de Iria Colectiva, desarrollaron un taller performativo sobre urbanismo y género. Durante esta semana, el colectivo madrileño de Todo por la Praxis ha impartido un taller de autoconstrucción para diseñar y construir una necesidad que habían detectado los de la coordinadora de Astra Guernica, ¿no? Paralelamente, esta semana, en Bilbao, hemos podido compartir taller con Domenico Di Siena, Marina Blázquez y Jesús Rodríguez, y es un taller que ha querido propiciar una especie de contexto de trabajo desde el que activar y visibilizar las posibilidades que el urbanismo táctico, el urbanismo P2P, puede ofrecer a los ciudadanos para activar procesos de mejora en sus ciudades. Y nosotros, por último, vamos a realizar un pequeño taller de 5 días en la escuela de Miribilla con los niños del barrio, un poco para acercarles la arquitectura de su barrio, lo reconozcan, y promover una pequeña vinculación de esos niños con sus barrios, ¿no? Y bueno, para acabar ya con el tema de los talleres, hemos compartido también, comentar que hemos compartido Isla y Playa con Colabora Ahora y Amasté en Ondarchan 14, ¿no? Donde hemos construido un pequeño poemario
o una pequeña ontología parcial sobre lo que es el espacio público. Nos gustaría agradecer especialmente también a Masté y a Colaboradora por el trabajo que han realizado y por querer compartir el BAT con nosotros y felicitar por el trabajo que han realizado. Y bueno, ¿cómo vamos a organizar un poco la sesión de la mañana? La sesión de la mañana la vamos a estructurar en dos partes. Vamos a tener tres ponencias en la primera parte, luego vamos a tener un pequeño descanso y luego tendremos otras tres ponencias. Vamos a intentar que las ponencias sean breves, de 20 minutos. Vamos a pedir brevedad a los que nos van a acompañar porque nos gustaría que después pudiéramos tener 10 minutos para realizar preguntas, para que haya debate entre ponencia y ponencia. Si os parece, bueno, pues os voy a presentar un poco los ponentes que vamos a tener hoy. Y bueno, la primera experiencia que vamos a poder compartir es el Vivero de Iniciativas Ciudadanas. Es una plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover también y a difundir aquellas iniciativas y procesos críticos que desde la ciudadanía se están realizando, ¿no? En favor de transferir al territorio, a la ciudad y al espacio público mejoras. Luego vamos a tener, la segunda ponencia va a ser del colectivo de arquitectos Fuloar, donde nos van a explicar un poco el trabajo que han realizado durante los dos días que han estado en Bilbao, ¿no? Dentro de su proyecto general que se llama la Declaración Universal de los Derechos Urbanos, donde esta declaración pretende ser un espacio compartido donde se quiere mostrar a la ciudadanía todo lo que significa ser ciudadano, ¿no? Es una especie de compartir opiniones sobre la ciudad. Comentar también que Zuloar va a estar, os va a invitar a que participéis también en la Declaración Universal de los Derechos Urbanos y por tanto en la hora del café, en el ratito del café y en la hora de la comida, pues quien quiera participar pues estarán encantados de aportar también, o sea, de recoger esas opiniones vuestras. Y el tercer ponente de la primera parte va a ser Ramón Parramón, que desde Identitat, un proyecto artístico de Barcelona, nos va a explicar el trabajo de investigación que están realizando sobre los modos de incidir en el espacio público a través de propuestas creativas que no solo intervienen en el espacio físico, sino también intervienen desde lo social. Haremos la parada a las 12 y el primer ponente de la segunda parte va a ser Borja Izaola. Borja Izaola es un arquitecto y antropólogo también de aquí, de Guernica, y nos hablará sobre su trabajo de investigación acerca del cohousing, ¿no? Un modelo residencial cuyo diseño además permite o facilita la convivencia entre los vecinos. Y después, Diego Pérez, de Todo por la Praxis, nos va a explicar cuál ha sido su participación en el proyecto Plan Cañada de Madrid, una propuesta de rehabilitación urbana que tiene como objetivo aportar soluciones para poder ir a la regularización de la Cañada Real de Madrid. Y bueno, para acabar con esta parte de las ponencias, Domenico Di Siena, arquitecto y urbanista, nos va a hablar del potencial que tiene las redes sociales para relacionarnos entre nosotros, que aunque a priori parece que está desvinculado con el espacio físico, nos pueden ayudar a aprender de otra forma, a colaborar de otra forma y a generar herramientas que nos pueden permitir intervenir en el espacio físico. Y ya sin más, me gustaría presentar a Miguel Haneke, director de Iniciativas Ciudadanas, que nos va a explicar un poco cuál es su proyecto. Pues nada, es que recasco a todos. Bueno, es que el casco también. Muchas gracias a María y a Gorka, espero que esté 2 minutos a cuenta. Y gracias a todos por venir y a todos los patrocinadores y colaboradores. Bueno, pues yo me había aquí apuntado unas palabras que supongo que todos vosotros conoceréis porque sois gente de mundo. Creative Commons, Photomap, Open Source, Couchsurfing, Coworking, Book Crossing, Cohousing, Design Thinking, DIWO, Crowdfunding, Networking, Slow Profile, Car Sharing,
Supongo que todas estas palabras os sonarán. Yo hasta hace muy poco tiempo no sabía qué significaban. Y es cierto que cada vez las oía más en diferentes contextos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a un poco investigar qué es lo que estaba pasando, por qué todos estos palabras raros en inglés, qué significaban. Y bueno, nosotros somos un colectivo de arquitectos que hicimos un proyecto en 2008 en el que se nos planteaba cuál era la ciudad utópica o cuál era nuestra ciudad utópica, y lo que nos dimos cuenta es que la utopía ya existía entre nosotros, es decir, hay mucha gente, muchas iniciativas, muchos colectivos que se rebelan contra las formas o las vías formales de hacer las cosas, tanto institucionales, legales, de financiación, etc., y plantean formas alternativas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, las redes, la forma colaborativa, la autoorganización, etc. Y pensamos que esa utopía que ya existe, no hay que buscar fuera, es la que hay que potenciar y la que hay que explorar y la que nos puede ayudar a pensar de otra forma, ya que nosotros en nuestro caso pues la arquitectura sea diferente, ¿no? Entonces a partir de ahí eso fue un proyecto en 2008 que quedó latente porque en aquella época en España todavía se construía y nosotros pues tuvimos la fortuna de poder construir algo más. Pero siempre lo tuvimos ahí en la cabeza como latente y poco a poco lo fuimos recuperando y de ahí surgió esta plataforma de Vivir en Iniciativas Ciudadanas que ya se planteó en el 2008 pero que quedó en stand-by, ¿no? Y lo que pretende es básicamente digamos, recoger información de todas esas prácticas, ¿no? Como os digo, de todas esas formas alternativas de trabajar sobre todo con la ciudad y su aplicabilidad a, en este caso, la arquitectura, la ciudad y el urbanismo, ¿no? O sea que nosotros trabajamos un poco sobre esta ciudad informal desde un punto de vista del metalenguaje, ¿no? No como un contenido sobre la ciudad, sino primero un paso atrás, ¿no? Viendo qué es lo que está pasando. Y nos hemos encontrado pues muchísimas iniciativas que están recogidas en la plataforma, de todo tipo, por ejemplo, pues iniciativas de visibilización de espacios. Ayer estuvimos, por ejemplo, en el taller hablando de visibilización de espacios públicos infrautilizados, ¿no? Con una cosa tan sencilla como quedar a desayunar los domingos por la mañana. Es un proyecto que se generó en Viena y que se ha ido replicando en Valencia, en Madrid. Son los desayunos ciudadanos que lo que hacen es que un grupo de gente que se autoorganiza y queda para desayunar y a la vez visibiliza espacios en la ciudad que están pues dejados o tienen problemas de accesibilidad, etc., ¿no? Con lo cual hacen esa doble función de empoderamiento social o de refuerzo, ¿no?, de la comunidad, y a la vez pues van, digamos, pues haciendo esta deriva urbana, ¿no?, para marcar esos espacios. O por ejemplo la gestión ciudadana de muros, ¿no?, todo el tema del programa de las medianeras que ayer también existía en este espacio. Medianeras, muros, vallas, ¿no?, cómo trabajar con esos soportes, ¿no?, que ya existen, mediante pinturas, mediante intercambio de información. Azoteas, ¿no?, Red de Tejas, por ejemplo, en Andalucía, utilizan azoteas de viviendas privadas como espacios de microcultura, ¿no?, donde se reúnen colectivos para ver cine en verano, para hacer tertulias, asambleas, etc. Bicifindes, bueno, todo el tema de movilidad, calles tranquilas, bicicrítica, etcétera, ¿no? Nuevas formas de movilidad que, digamos, consiguen alcanzar masas críticas para plantear un nuevo modelo más sostenible, ¿no? O otras iniciativas de, bueno, gestión de muros, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos recogidas en la plataforma ahora mismo más de 300 iniciativas, seguimos recogiendo las iniciativas, también estamos intentando como establecer un mecanismo alrededor de las iniciativas para ver qué es una iniciativa. No es un grupo de gente cabreada, digamos, que protesta contra algo, sino que tiene que haber un paso más allá que conlleve una propuesta, una autoorganización, una, digamos, un paso hacia adelante, ¿no?, una rebelión cívica, pero proponiendo, ¿no? Y todo esto nos lleva a pensar cómo la arquitectura o la ciudad debe cambiar o se puede transformar, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la nueva movilidad, de la bici, nosotros cuando llegamos a los edificios pues tenemos una puerta y una recepción. Entonces, si hubiese una masa crítica de gente que viene en bici a lo mejor desde un espacio más lejano, se podría proponer, como ya lo recoge por ejemplo en reglamentos norteamericanos, cómo los accesos de los edificios deben tener unos vestuarios, ¿no?, y que la gente pueda entrar y ducharse primero y dejar la bicicleta y dejar... Entonces,
todas estas iniciativas y cambios de, bueno, de paradigma, digamos, pues hace que la arquitectura también se tiene que transformar, ¿no?, para recogerlo. Y luego otro tipo de iniciativas que no tienen tanto que ver con la arquitectura o con la ciudad, pero que sí que pueden servir como modelos de autoorganización o de financiación o de, bueno, de participación, como tema de bancos de tiempo, moneda social, etc., ¿no? Redes semillas, bueno, nosotros los hemos categorizado por, digamos, temáticas, desde medio ambiente, economía, etc. El siguiente paso fue intentar hacer cartografías. Empezamos por la ciudad de Madrid, que es donde residimos y trabajamos. Entonces hicimos una cartografía ciudadana de las iniciativas que nos parecían más interesantes, ¿no? Clasificándolas y generando una taxonomía, ¿no?, de las mismas. Veis aquí unos dibujos de los espacios que se iban apropiando las iniciativas, cómo operaban. A veces son espacios vacíos, otras veces son reapropiamiento de espacios cubiertos, hay veces que simplemente es puntual, otra que es permanente. O sea, cada una tiene una serie de metodologías en función de lo que necesitan y de las propuestas que, bueno, que conllevan, ¿no?, en su ADN, digamos. Entonces hacíamos estas cartografías. El estudio, digamos, pues más claro fue todo el tema del 15M, la ocupación de Sol. Se montó ahí una verdadera ciudad en el que, bueno, se generaron unas asambleas temáticas que duraron mucho tiempo y, bueno, hubo mucha carga, ¿no? Entonces empezamos a hacer estos diagramas que veis arriba, en el que generamos una roseta, intentando, pues, digamos, hacer un estudio comparativo por iniciativas entre su estructura organizativa, su estructura participativa y el espacio público, ¿no? ¿Qué forma tenían de compartir? ¿Si eran más abiertas o eran más cerradas? ¿Qué grado de importancia tenía la participación en la iniciativa? ¿Cómo se financiaban? ¿Qué impronta tenía en el espacio público? ¿Si era más tecnológico? ¿Si era más físico? Entonces, intentando generar todas estas rosetas, fuimos mapeando muchas de las iniciativas, intentando como detectar patrones, ¿no?, en las distintas iniciativas, para aglutinarlas y ver cuáles de ellas en algunos aspectos podían ser más ilustrativas y cuáles otras en otros aspectos, ¿no? Otro de los temas es, que os hablará Domenico, yo creo que mucho más en profundidad, que lo conoce mejor, es todo el tema del ecosistema, digamos, tecnológico, físico entre nosotros, ¿no? Toda la red de agentes que, pues, que existe, ¿no? Que al final todas estas iniciativas y todas las comunidades, pues, tienen detrás individuos que son normalmente, pues, a título individual, pero a veces participan en muchas comunidades, con lo cual existe una especie de ecosistema o de imbricación entre comunidades, individuos, donde hay individuos que están en varias comunidades o comunidades que son más transversales. Y también es como complicado, por lo menos para mí, que yo soy muy torpe, como enterarme de qué es lo que está pasando, ¿no?, entre tantos hashtags o tantas iniciativas, tantas cosas que pasa, como detectar, ¿no?, quién está detrás, por qué, qué es lo que hacen, ¿no? O sea, todo ese continuo de información, discretizarlo, intentar como organizarlo para tener un esquema mental, ¿no?, y para poder transmitirlo. Yo creo que teníamos la necesidad un poco de poner orden, ¿no?, a todo ese ecosistema. Entonces, bueno, son unos dibujos de cómo veíamos este proceso. También, digamos, nosotros, por nuestra formación de arquitecto, que es verdad que el arquitecto sí tiene una formación también, digamos, más humanista o más preocupada por lo social, pero sí que es verdad que, digamos, teníamos una gran carga técnica, ¿no?, de cómo planificar. Y todo este magma social o toda esta, digamos, dinámica de autoorganización y de funcionamiento de estas iniciativas hacen que, digamos, toda nuestra percepción bascule más hacia lo social, ¿no? Dejando un poco más lo técnico, por eso hacíamos este diagrama, ¿no? El futuro social nos parecía que era como más realista y superaba el futuro técnico, ¿no? Entre el futuro deseado, que son lo que nosotros desearíamos, lo que queremos, y el futuro técnico más planificado desde quizá nuestra profesión, la parte más técnica, pues este punto intermedio social que nos parecía que enriquecía mucho, ¿no? También todo el tema de la participación, una palabra que también cada vez nos chirría más, es como la sostenibilidad y todo esto de palabras ya que se vacían de contenido, que son como muy repetitivas. La participación, no por la participación. Ahora nosotros también estamos dentro de un proceso en el Ayuntamiento de Madrid con el Plan de Cultura del PECAM. Entonces, se hace una participación sectorial en el que prácticamente no hay un empoderamiento previo de cuáles son las temáticas que se van a tratar, no hay un espacio
para que la participación realmente cuaje en el verdadero plan, sino que es una consulta casi un poco, ya está todo decidido. Entonces, es una participación, yo creo que bastante vacía. Hacíamos este esquema en el que vemos aquí abajo todos esos puntos negros que son como individuos no autoorganizados o no empoderados. Entonces, poníamos estos dos extremos como si nos empoderamos solos pero no participamos, conseguimos hacer como una iniciativa potente, estructurada, pero no es capaz de transferir el conocimiento al común, ¿no? O de esa permeabilidad, que es este sin plan, ¿no? O autoexclusión. Una iniciativa muy, muy empoderada, ¿no? En empoderamiento, participación. La otra participación sin empoderamiento es esa consulta de gente que a lo mejor no tiene el conocimiento o no está al mismo nivel de diálogo con lo que se exige, con lo cual no es capaz de transferir ese conocimiento válido para recogerlo, ¿no? Y nosotros hacíamos esa diagonal de primero empodérate, o sea, primero tienes que saber de qué estás hablando, tienes que conocerlo, tienes que haberlo vivido en tus carnes, y luego participa, pero con ese conocimiento, ¿no? Para que haya, digamos, un nivel igualitario en el que todos podamos participar con las mismas garantías, ¿no? También, bueno, hicimos un taller que se llamó Green Bee hace unos meses, en el que estuvo gente de Amasté, y planteamos este diagrama tripartito del Procomún que estaban utilizando ellos, de recursos, gobernanza y agentes, que yo creo que también ellos lo contarán mucho mejor. Pero nosotros hemos intentado, a partir de este diagrama, pues transformarlo en algo que nos parecía más interesante desde nuestro punto de vista, que son las transferencias al espacio público, ¿no? Y de alguna forma el cambio ha sido que la gobernanza se ha convertido en la transferencia. De forma que tenemos dos grandes burbujas, una que es el espacio público entendido como Procomún, es decir, nuestros espacios públicos, nuestras calles, forman parte del Procomún urbano, que es un recurso, y por otra parte está la comunidad. Entonces hacíamos una doble flecha, que son esas dos flechas circulares a puntos. Por una parte, la innovación social, que digamos es la punta de lanza o la punta de la pirámide de lo social, se aplica sobre el espacio público, es decir, todas estas nuevas prácticas que consiguen transformar el espacio público con pocos recursos y con gran creatividad y con, digamos, todas estas características que estamos apuntando. Y el espacio público a su vez sirve como soporte para expresar toda esa innovación social, con lo cual hace de correa de transmisión para que el resto de la comunidad se vaya empoderando. Entonces, esas dos flechas, digamos, desde la innovación social al espacio público y el retorno como empoderamiento a toda la comunidad, deberían converger en esa gran flecha gorda, que lo que hace es linkar directamente el espacio público y la comunidad como, digamos, ese empoderamiento de la comunidad en el que conocen todas estas prácticas, saben cómo autoorganizarse, saben cómo utilizar el espacio público con pocos recursos, conocen los resquicios legales o han llegado a un nivel de entendimiento con las autoridades, se supera pues el público privado para el común, lo comunal, es decir, llegaremos a ese punto de equilibrio, ¿no? Y digamos, las amenazas pues serían que esas dos flechas se vayan alejando, ¿no? Es decir, que la innovación social no trabaje sobre el espacio público o que el espacio público no sea capaz de transmitir o de empoderar al resto de la comunidad, ¿no? Como os decía, todas esas iniciativas que las hemos agrupado pues en tecnología, política, medio ambiente, educación, economía, microurbanismo, sociedad, movilidad, cultura, ¿no? Donde tenemos pues todas estas palabras raras que... Justo, muy rápido. Todos estos palabras que bueno, los podéis ver en la plataforma. Por ejemplo, de microurbanismo, que sería la parte más asociada a arquitectura, pues tenemos huertos urbanos, gestión de solares vacíos, gestión de muros, ocupación pública, paseos y paisajes, cohousing, playgrounds, visibilización, empoderamiento. Es decir, vamos incorporando como prácticas que aparecen en todos los lugares y en todos los tiempos, que tienen denominadores comunes, para utilizarlos como prácticas que podemos utilizar en la ciudad, ¿no? Y los ejemplos que existen, ¿no? Hay iniciativas que son europeas que podemos incorporarlas en Madrid, otras que están en el resto de España que podemos incorporarlas en Madrid, o cosas que se están haciendo en Madrid que se pueden replicar o se pueden exportar a otros sitios, con lo cual intentar pues que esa capa empiece a coger fuerza y sea prácticamente una política casi pública, ¿no? La plataforma es la página web, que os invito a todos a que la echéis un vistazo y participéis y la comentéis. Básicamente está estructurada en tres espacios. La primera, que es la observación, que nos permite tener un conocimiento de todo lo que existe en la ciudad y de todas estas prácticas innovadoras.
Por otra parte, la aplicación de ese conocimiento, de ese banco de conocimiento, que es las propuestas que nosotros hacemos. Ahora esta charla es como más meta o más teórica, pero también al final hacemos talleres y proponemos dispositivos en el espacio público. Y por último, compartir, ¿no? Que es pues todo este canal de comunicación y de apertura para que la plataforma pues sirva para todo el mundo, se pueda incorporar otro tipo de conocimiento y nos sirva a todos, ¿no? Todo este continuo de información en el observatorio lo hemos hecho una división metodológica, porque al final todo está imbricado y todo está relacionado, entre agentes, glosario, lugares e iniciativas. Los agentes son las personas físicas o tecnológicas o virtuales que, digamos, están detrás de todo este magma innovador. El glosario son todas estas nuevas palabras que aparecen, ¿no? Los nuevos términos que nos permiten tener un marco teórico o un espacio de entendimiento. Los lugares, que son los sitios que promueven todas estas acciones o donde se dan estos intercambios, y las iniciativas, ¿no? Ahora mismo estamos un poco con el reto de cómo, yo creo que como muchos de nosotros, el reto de cómo transformar todo esto en, digamos, un planteamiento que sea sostenible en el tiempo a nivel económico, cómo poder plantear esto dentro del sistema de mercado que tenemos y de cómo sacarle valor, ¿no? Y hemos hecho este diagrama, que es un poco lo que tenemos en la cabeza, que es lo que vamos a intentar poner en marcha, que es generar bancos de conocimiento alrededor de prácticas o de territorios o de colectivos, bancos de conocimiento asociados sobre los productos o los servicios que ellos están realizando. El segundo paso sería la aplicación de la innovación social a dichos productos y servicios, sobre todo con carácter urbano. La tercera sería la generación de un entorno social alrededor de esos productos o de esos servicios, y el refuerzo de las comunidades, ¿no? Tanto de gente que es beneficiaria directa, como gente que puede participar, como los propios actores, ¿no? Y por último, la comunicación de toda la cadena de valor. Y bueno, por último, pues una metodología de acción en el que le hemos dado la vuelta un poco a lo de think tank, ¿no? Intentar hacer un do tank, ¿no? Que al final, mediante la acción, mediante la generación de dispositivos o digamos la aplicación sobre el espacio público, pues podamos equivocarnos, podamos hacer algo que nos permita testarlo, prototiparlo, evaluarlo y ir mejorando, no tanto desde un discurso teórico o desde un brindis al sol, sino pues actuando, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias. Sí, también se trataba un poco de que la comunicación fuera, en cierto modo, bidireccional, ¿no? Y pudierais preguntar, tratar de resolver dudas, criticar, proponer o comentar lo que queráis. Entonces, si alguien quiere comentar algo... Vale. Hola. Bueno, muy, muy interesante, la verdad. Yo tengo una pregunta, que es acerca de... hay un rastreo y una cartografía increíble de iniciativas de Madrid y de otros muchos sitios, pero me gustaría que nos explicaras, si lo habéis pensado de alguna manera, de qué manera las propias iniciativas construidas desde la administración pueden ser cartografiadas también por vosotros, o cómo es la relación de necesidades y de querencias que pueden conseguirse a través de estudiar también la administración, que facilitan muchas de estas iniciativas. En el fondo, la pregunta es más fácil: ¿qué relación tienen las iniciativas ciudadanas con una investigación sobre la administración que las puede ayudar? Pues bueno, digamos que dentro de la administración, o sea, la administración tampoco es un bloque como monolítico en el que todo el mundo funciona igual. De hecho, la administración casi es como la propia sociedad replicada, ¿no? Y dentro de la administración existen iniciativas, dentro de la administración, gente más outsider, ¿no? Que funciona de otra forma. Y digamos que nosotros lo que habíamos planteado para un segundo taller después de Green Vía, que sí que trabajamos sobre las iniciativas y sobre, digamos, las personas anónimas o los colectivos, es detectar dentro de la administración dónde existen esas ramificaciones que pueden servir como capilar, ¿no? Para que, digamos, las iniciativas anónimas puedan entrar dentro de la administración por esa vía, ¿no? Y sí que es verdad que existen, lo que pasa es que, y sí que es verdad que se pueden detectar,
pero todo es más engorroso y más complicado, ¿no? Porque muchas veces ellos trabajan también dentro de una cierta precariedad, cambiándose mucho de departamentos, muchas veces con la espada de Damocles, ¿no? Porque no saben si lo que están haciendo va a llegar un recorte y van a estar fuera. Pero sí que es verdad que existe y yo creo que hay que trabajarlo. Entonces es una asignatura pendiente y estamos con ello en la cabeza para que, sobre todo, haya una posibilidad de tener esos recursos públicos, tanto de espacios como de fondos, etc. Hola, Miguel. Muy interesante, ¿no? Y entonces me encuentro con el mismo problema que me encuentro siempre, que ya aprovecho para trasladarlo en la primera pregunta con la primera ponencia para ver si estamos todos indexando cosas, ¿no? Estamos en plataformas, algunas nos funcionan peor, otras nos funcionan mejor, pero creo que tenemos demasiados archivos y no sé si sabemos cómo conectarlos. No sé si es un problema tecnológico, que no sé si lo resolverán los tecnólogos o lo tenemos que resolver nosotras, pero veo que más allá de la tecnología hay otra serie de maneras de ver cómo no solamente nos encontramos en sitios, ¿no? Como puede ser en bar, que es interesante, sino cómo estratégicamente agrupamos nuestras maneras de afrontar la acción en el espacio público o en la vida, tanto como parte de la actividad laboral o de mercado, pero también como parte de la acción política y vital, ¿no? ¿Cómo articularlas? Porque nos encontramos todo el rato, ¿no? O hacemos, incluso yo que sé, entiendo que igual es probando, ¿no? Y primero te encuentras, luego haces una cosica, luego otra, una más grande, pero sí que no sé si es que yo soy un ansioso o qué, ¿no? Bueno, a nosotros nos está sirviendo, nos está ayudando. Es verdad que el debate diario es, por una parte, cómo aplicar todo esto, es decir, cómo darle salida, y por otra parte, cómo conseguir fondos, ¿no? Y cómo mantenerlo sostenible. A nosotros nos está sirviendo como mecanismo, como canal de aprendizaje brutal. O sea, es verdad que, haciendo una simplificación muy tonta, pues si tienes muchísimos recursos y eres Rafael Moneo, pues haces el Prado y le encargas las puertas a Cristina Iglesias, ¿no? Y si lo haces tú, que no tienes un duro, pues se lo encargas al que hace grafitis de la esquina y hace un poco lo mismo, ¿vale? Esa sería como la gran simplificación, pero sí que es verdad que dentro de todas estas iniciativas hay prácticas muy innovadoras. Y a nosotros eso nos sirve como mecanismo de diseño. Es verdad que ahora todo el tema del diseño, no voy a hablar de la construcción, porque la construcción ahora mismo está parada y seguramente no volverá, y si vuelve tiene que ser diferente, pero los pocos diseños que se puedan hacer, o dentro de la escala que se puedan hacer, nosotros sí estamos incorporando muchos mecanismos que estamos aprendiendo, que no es una educación formal la que te los da, ¿no? Es simplemente el vivir y el conocer todas estas iniciativas. Con lo cual, en el diagrama de microurbanismo, de repente tienes un catálogo de cómo gestionar superficies horizontales, superficies verticales, terrazas, espacios, y además cada una de las iniciativas pues tiene unas necesidades y aplica una serie de códigos, ¿no? Con lo cual, la primera aplicación para nosotros es un cambio mental brutal de cómo afrontar un reto de diseño y tener otras herramientas que además son mucho más innovadoras. Es verdad que queda pendiente toda la aplicación, por ejemplo, lo que decía Manu, a la administración, ¿no? Muchas de estas prácticas deberían ser políticas públicas ya consolidadas, es decir, no tenemos que salir ya, ¿no? Del redil, ¿no? De estar allí como en una esquina de estos son los de las iniciativas, estos son. O sea, yo creo que ya empezamos a tener fuerza y debemos, yo creo que pasar un poco más a la acción y generar esa capa, ¿no? que es importante dentro de la administración y dentro de las prácticas de la ciudad, ¿no? Y yo creo que estamos un poco todos trabajando en eso, pero sí que es verdad que a veces muy desnortados y es verdad que lo de la tecnología, también lo hablamos con Domenico, también quizá a veces te hace perderte un poco, ¿no? Toda la capa de tecnología y de comunicación, a veces te olvidas, ¿no? De cómo hacer un compartir de manera más profunda, ¿no? las experiencias y no tanto con el Twitter, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un proceso también. Nosotros somos optimistas. De momento. Luego lo voy a volver a preguntar porque no era, he hecho mal la pregunta. O te he respondido yo mal. No quería esa respuesta. Richie, tenemos 5 minutos más para esta parte, o sea que si quieres reformular o volver a hacer la pregunta. Quedarte satisfecho. Claro. Repite. No sé si hay alguien más que quiere preguntar algo, pero si no, vamos, que le dejamos a Richie que. No, pero yo pensé que no sé. Ya pensaba que había. O sea, vale, entiendo que como herramienta. No me da igual la herramienta, o sea, como herramienta de diseño para vosotros o para nosotros. O sea, me refiero más
a cómo se federan los proyectos unos con otros, no tanto para ver cómo diseñamos un, me da igual si eres Moneo o eres quien sea, o uno de los de, o uno de vosotros, ¿no? Pobre gente, pobres arquitectillos, sino cómo realmente federamos nuestras actividades para que sumen en la construcción de el esquema ese, la reinterpretación del esquema del Procomún, ¿no? Que la, me ha parecido, me ha gustado. Cómo trabajamos colectivamente desde todas las experiencias colectivas que estamos sueltas y que nos conocemos, nos reconocemos, pero no, o sea, somos extremadamente torpes en colaborar. O sea, y claro, y fíjate, que tenemos un proyecto que se llama Colaboradora y igual por eso identifico más claramente las torpezas de todo eso, ¿no? O sea, yo qué sé, es como, vale, tengo, puedo, si, depende de que quiera, voy al Vivero, voy a Inteligencias Colectivas, es como que tengo un catálogo, pues pero igual que ahora puedo ir a la página de IKEA o a la de no sé qué, y no creo que se trate de eso. Incluso creo que IKEA y MediaMarkt se colaboran mucho más y mejor entre ellos a la hora de cómo acometer una intervención en espacio público y hacer MediaMarkt, o cómo se llama eso que hay en Baracaldo, Megapark, ¿no? Y entonces ahí colaboran y saben que, o sea, digamos que el capitalismo es mucho más inteligente a la hora de ver cómo colaborar que nosotras. Y no sé si es porque somos torpes, porque no dedicamos suficiente tiempo, porque realmente nuestra manera de querer colaborar y hacer de otra manera, pues no sabemos cuál es, entonces la estamos buscando y es torpe, y somos, y a torpeza lo digo como algo positivo, ¿eh? Pero entonces, o sea, sí, es que nosotros nos intercambiamos todo el rato cosas, pero como yo me veo que no participo como quizá debería participar en el glosario, y entonces digo, ¿eso por qué es? ¿Es porque no sé hacerlo? ¿Es porque no? Porque cuando estamos pensando en nuestras estrategias, vamos a decir, de sostenibilidad, las pensamos individualmente y no las pensamos colectivamente, y entonces cuando vamos a pensar colectivamente, la crisis hace que en vez de dedicar más tiempo todavía a pensarlo colectivamente, nos replegamos sobre nosotras mismas. No sé, es que no es una pregunta. Pero no, ya. Pero sí. Es una pregunta. Pero sí lo es, ¿eh? Porque al final también creo que incluso gastamos muchos recursos en cada uno generar nuestra propia plataforma de colaborar, generar nuestra una comunidad, y son todas bastante mediocres, y es porque quizá no nos ponemos a pensar realmente de otra manera. No puedo preguntarlo, no sé. O sea, yo creo, sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, lo estuvimos hablando en el taller con Comunes, con CUNE, que ellos tienen una plataforma que, digamos, es similar, en el que las iniciativas también se pueden como suscribir, ¿no? Y es como una base de datos y tal. Yo creo que sí que es verdad, o sea, cada uno es verdad que tiene su plataforma, tiene su identidad, tiene su diseño, y eso también hace que la gente de fuera pues le cueste entrar, ¿no? Porque al final tú entiendes que esa plataforma es de este y la otra es del otro, ¿no? Entonces no hay como un mecanismo realmente abierto, no sé si porque subconscientemente no tenemos como esa capacidad de desprendernos de todo para que realmente sea de todos, o cada uno queremos pues diseñar nuestra imagen corporativa o tener nuestro canal de comunicación o hacer unas determinadas cosas. Y eso yo creo que echa bastante para atrás, y nosotros que intentamos abrir la plataforma con Comunes, pues ellos nos comentan, es que vosotros tenéis una página muy definida, tenéis un estilo muy definido, y eso cuesta a la gente de fuera que el que pueda entrar. Y puede ser verdad, y a lo mejor nosotros no hemos sido capaces todavía de decir, bueno, vamos a desprendernos de todo eso accesorio, de nuestra forma de comunicar, de nuestra forma de tal, y que realmente esto se entienda como de todos, y casi hace una página como Wikipedia, ¿no? Que es blanca y no tiene nada, y todo el mundo puede escribir. Pero por otra parte también, el glosario, sabes que hay mucha gente que está participando, nosotros lo hemos presentado ahora a X Ciudad, y en autores hay medio párrafo de autores, porque somos 30 personas, y está presentado así. Y ahora mismo, si tuviera que ir otra persona a presentar el glosario, creo que cualquiera de nosotros lo podría decir, porque el glosario no es nada. O sea, el glosario son todas estas palabras que yo no conocía y que preguntando le dije al compañero, vamos a poner esto por escrito, porque a lo mejor todos los que estamos aquí las conocemos, pero mi abuela no las conoce y yo tampoco, con lo cual seguramente hay gente como yo que no lo conoce, con lo cual esa necesidad como tonta o ingenua es la que nos hace tirar un poco para atrás y abrirlo todo esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es verdad que hay una asignatura pendiente, y que es que yo creo que falta también mucho por hacer. O sea, yo también noto que todo esto es muy incipiente y que hay mucha gente también que se está cayendo por el camino. Entonces, sí que es verdad que estos encuentros como BAT yo creo que ayudan a cohesionar y tenemos que trabajarlo. Vamos, estoy de acuerdo. Vale, pues muchas gracias, Miguel. Vamos a pasar gracias. A...